No se enojen por la categoría que les toca al equipo naranja. Podemos sorprender, con nuestra... Y no vale soplar, Malena Solda. Está llorando, por favor. Montaña rusa. Bien. La comedia juvenil que estuvo al aire por este canal entre los años 94 y 95 sirvió de trampolín para que muchos actores comenzaran grandes carreras que hoy tienen en los medios. Para recordarlos, yo les voy a decir el nombre y apellido de la actriz o el actor y ustedes tienen que encontrar cómo se llamaba su personaje en la serie. ¿Qué pasa, Diego? Hay afán ahí. ¿Por qué se eligieron? ¿Podrían haber elegido ustedes? Yo pensé que me iba a salir con Dostoyevsky, no sé qué, dije, ruso, sacamos lo del mapa. Sacamos del mapa. Podemos sorprender con nuestra inoperancia todavía. ¿Tienen eso? No, a ver, no todo recuerdo. Sí. Tengo memoria selectiva. ¿Vamos? Allá. Vamos. Esto, te digo... Hay un riesgo. Me dio presión, es pues ya vamos a perder cuando esto. Vino Germán Triple de Mambrú, le pusimos su canción de Mambrú, a veces, y le ganó la mujer con su canción. Claro. Bueno. Esto puede ser terrible. Sí. ¿Vamos? Una derrota triste puede llegar a ser. Mucha presión. O no, veamos. Esteban. Va. Ya. Diego Ramos. Maxi. El nombre completo. Ah. No, me jodes. Dale. Maximiliano. Ahí está. Ah. Nancy Duplá. Mariana. Eric Greenberg. Víctor. Ya está. No, seguimos con Esteban. Bettina O'Connell. Paula. Gastón Pols. Alejandro. Está nervioso, ¿eh? Sí. Esteban Prol. Bruno. No. Malena Solda. Silvana. No. Claudia de la Calle. Verónica. Alfonso Burgos. Pedro. Muy bien. No. No vale, no vale. ¡Para! ¡Para pavar! ¡Para! Me taré en Bettina, dije, no puede ser, Paula, obvio. Hubo una que dijo Alfonso. Está bien, podemos compartir. Vamos a compartir porque ella nos donó un segundo con la soplada. No, está bien. Bueno, acá yo intenté, ¿eh? No puedo hacerlo bajo ningún concepto. Está bien, está bien. Porque al que toca, toca y la suerte... Es loca. Es loca, es así. Es así. De nada. Gracias.